Sí, bueno, fue una buena presión de todo el equipo. Anderson roba la bola, me queda a mí la bola para atacar. Por supuesto, había mucho espacio y Anderson hace un buen movimiento y me deja el espacio a mí para pegarle al arco. Y bueno, gracias a Dios pude concretar un gol. Walk us through Y. your goal. Oh, sorry. Sorry, Caleb. I'm just going to translate Okay. this real quick. What happened in your goal? Just walk us through making that goal and having that good opportunity. It was good pressure from the entire team, of course. There was a lot of space. Anderson allowed me by leaving movement for me, left the space for me, and thankfully I was able to score that goal. ¿Y cómo se sintió jugar por primera vez en este torneo? Feliz, feliz, la verdad. Sí, es mi primera vez que juego en la Open Cup, mi primer partido. Creo que no jugué cuando vine mi primera vez al Real Salt Lake. Y bueno, feliz, feliz, feliz por avanzar a la siguiente ronda. Y bueno, esperemos y sigan la victoria y sigamos avanzando de ronda, que es lo más importante. How did it feel to play for the first time in this Open Cup tournament? Very happy. It's the first time, yes, that I play in the Open Cup as I didn't play the first time when it came to RSL. And of course, I'm very happy to advance and hopefully we're able to continue advancing and make it far. Gracias. Alex? Hola, Saba. En primer lugar, felicidades por la victoria. Gracias. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está ahorita el vestuario y el equipo después de una gran victoria como esta? No, sí, el equipo está muy feliz, con confianza, que es lo más importante. Siempre cuando el equipo gana, por supuesto, ganamos mucho más confianza para los partidos. Y bueno, el entrenador siempre nos transmite confianza en cada partido y eso nos ayuda también dentro de la cancha. Question Sí, ahorita is, como. sorry, Oh, Alex. sorry, tell me. Sorry, no, you're good. How does the team feel in the locker room after tonight's win? The team is very happy, of course, with a lot of confidence, which is what's most important. When a team wins, of course, it helps us build confidence for games and it helps us on the pitch. Sí, ¿cómo ven al Galaxy ahorita como rival? Obviamente lo van a jugar en casa en la próxima ronda, pero ahorita cómo ven pues al Galaxy para los cuartos. Difícil, difícil como todos los partidos contra el Galaxy, pero bueno, la ventaja que tenemos es que estamos en casa. En casa debemos siempre imponernos, siempre ganar contra cualquier rival que sea. Y bueno, será un partido muy lindo, un partido muy difícil, el cual ya el profe lo preparará. Y bueno, ya llegará el momento para jugar ese partido. How do you see the Galaxy as the next opponent for the next round? It will be difficult, just like every other game against the Galaxy, but the advantage we have is that we are at home, and that's one we always want to win. It will be a good game, but a hard game. We'll be prepared. Y la última Saba, ¿cómo te siente ahorita usted con tantos partidos jugados? Es un poco no normal jugar tantos partidos en poco tiempo, pero ahorita ¿cómo te siente físicamente usted? La verdad bien, físicamente bien, gracias a Dios que me da fuerza todos los días. La verdad estoy acostumbrado, en mi selección juego partidos seguidos, cuando jugaba en Brasil venía de jugar casi 50 partidos al año, entonces ya estoy acostumbrado a esto, quizás a veces el entrenador decide dejarme fuera en un partido por cuidarme, pero bueno, siempre estoy preparado para cada partido dar lo mejor por el equipo. How do you feel physically in terms with so many games played in such a short amount of time? Good. I feel physically well, thank God. The truth is, I'm used to this. I've played many games in a short spurt of time. Sometimes you don't play a game because coach wants to give you a break or just rotate, but I feel well. Gracias, Saba. Sean, go ahead. I'm good, totally good. Okay. Anyone else on Zoom? Not missing anyone. Carlos? Destacó dos cosas, Pablo, el técnico antes, y es que en el gol tuyo, y el trabajo de todo el trabajo, aparte del brazo, que fue muy bonito, el trabajo defensivo que provocó el que la reacción recuperara el balón y pudiera sorprender al contrario, ¿no? Esto es otra parte, digamos,
de lo que él también destacó, la mentalidad con la que ustedes salieron a un partido de Copa como este, ¿no? Pues yo creo que eso fue clave. Sí, por supuesto, como lo dije al principio, es una buena presión de todo el equipo el gol. Como tú dices, fue un buen gol, pero también la presión del equipo conlleva eso, a después tener los espacios para atacar. Y pienso que en eso se ha reflejado el equipo en los últimos partidos, nos ha transmitido eso el entrenador, siempre tener la mentalidad para defendernos bien también. Y bueno, y esperemos seguir mejorando en los próximos partidos. Just in terms of the goal Pablo mentioned before, the defensive opportunities and how that led to that. Yes, of course, like I said before, good pressure from the entire team always helps. It was a good goal, but the pressure from the team helps to have that space. I think that has reflected over the last few games and that mentality that coach always instills in us. Diferenciaron lo que es Copa y Liga, digamos, la mentalidad para jugar un partido como este, que es independiente de un partido del caos, que suele decir, ¿no? A un solo partido, una eliminatoria. Sí, por supuesto es un partido diferente porque, como tú dices, es un solo partido, un partido que si pierdes está fuera. Y bueno, siempre creo que el equipo ha estado con mentalidad desde el primer partido de la primera ronda. Y bueno, eso nos ha ayudado mucho. Esperemos sigamos con este paso, seguir paso a paso hasta llegar a las finales. In terms of the mentality to play a game like this, which is a knockout game essentially, of course they are different games, like you said, if we lose we're out, but our focus has been on points since round one and hopefully we can keep this up. Siendo realistas, ¿estaban los planes de ustedes venir a Colorado y salir con dos victorias? Realistas, sabemos que es un partido difícil en Colorado, pero sabemos el equipo que tenemos, sabemos que el profe puede hacer 5 cambios como lo hizo en el partido de Liga y ganamos 3-2. Ahora en este partido volvió a hacer 5 cambios y el equipo está completo siempre y eso es lo importante. Veníamos a ganar, sabemos que es un solo partido de eliminación y teníamos que venir a ganar. In terms of the changes he's made, he made 5 changes and the team is always complete. So we always come to win and we knew that could happen. Te decía que para nosotros los latinoamericanos clásico como que tiene ese plus de más. ¿Qué tan importante es para ustedes en lo motivacional después de un arranque un poco regular haber derrotado a Colorado y sobre todo para sus fanáticos que sabemos que es importante? Sí, por supuesto, para nuestro fanático siempre es importante una victoria contra Colorado por ser el clásico contra ellos. Pero bueno, como dijiste, el arranque del torneo no había sido tan fácil, pero poco a poco nos hemos ido levantando y bueno, agradecerle a Dios por la victoria de hoy, también por la victoria que tuvimos en Liga y bueno, esperemos sigamos avanzando en esta racha de victorias. Just in terms of how important it is to come here to Colorado and take a defeat for the fans, which obviously is important to them. We know for our fans it's always an important win against them, but the tournament wasn't easy. We progressed and everything worked out, and thank God for the win tonight. Thankful for the win today, but also last week during league play. Jefferson, para las 16:50 AM Radio La Red Denver, felicidades por la victoria. Gracias. Felicidades también de parte de la comunidad venezolana que te sigue en tu carrera y aquí especialmente en Colorado. Un Jefferson sacrificado en defensa, compacto, muy rápido, te vimos en cancha. ¿A qué se debe? ¿Hay un plus? ¿Hay algo adicional en tus entrenamientos? Y esto, para pegarlo con otra pregunta, con respecto a los planes de la selección absoluta, ¿hay conversaciones? ¿Tienes alguna idea de los módulos y de los próximos encuentros con la Vinotinto? Sí, bueno, lo primero, hoy fue un partido de mucho sacrificio, sabíamos, como decía al principio, es un partido de eliminación y teníamos que dejar la vida ahí dentro para estar en la siguiente ronda. También felicitar a todos mis compañeros porque hicieron un esfuerzo desde el primer minuto hasta el final. Y bueno, al final obtuvimos la victoria, que es lo más importante.
Con respecto a la selección, por supuesto ya llegará el momento, pero siempre está en mi mente, por supuesto, estar en la selección. Siempre el profe ha estado en contacto, los preparadores físicos, los doctores siempre están pendientes mío en todo el tiempo. Siempre me escriben después de los partidos y bueno, eso para mí es muy importante y me da mucho más confianza para estar en la selección. In terms of sacrifice in the defensive side of things, we saw you were very compact, very fast. What has been attributing to this? And in terms of the national team, have there been any conversations? It was a game with a lot of sacrifices. We knew it was a knockout game, like I mentioned before. We had to leave it all on the pitch in order to advance. Congratulations to all of my teammates who made a real effort to the very end and got the win, which is what's most important. In terms of the national team, yes, it's always on my mind. We have had contact, and obviously doctors and everyone's always taking care of me, which gives me most confidence. Adicionalmente, tú mismo lo mencionaste, todos los partidos son difíciles. Los Ángeles Galaxy, una copa importante para ustedes, la motivación. ¿Cómo es la preparación mental de Jefferson Savarino para ese partido especialmente? Y si puedes enviarle un saludo a la comunidad venezolana al finalizar. Sí, sí, por supuesto, será un partido muy difícil. Personalmente siempre me preparo para esos partidos. Creo que he jugado muchos tipos de estos partidos. Y bueno, personalmente siempre le pido a Dios que me dé fuerza para esos partidos, mucha confianza, fe para esos partidos, para transmitírsela a mis compañeros. Y bueno, esperemos y ese día nos salgan las cosas bien, que es lo más importante. Y bueno, enviarle un saludo muy especial a toda la comunidad venezolana. Gracias por el apoyo. Siempre, cualquier parte del mundo donde estamos todos los venezolanos ahora, agradecido con todo y bueno, que Dios los bendiga a todos. In terms of games, you mentioned every game would be difficult, but in particular with the Galaxy, with the Cup, with the mentality going in terms of preparations for that game. It will be a difficult game, but I always prepare for that kind of game. I think I've played plenty of similar games in the past, and I always ask God and look to Him to give me strength and faith, and hopefully I'm able to pass some of that on to my teammates. And then message to his Venezuelan fans, just thankful for all of their support and love throughout the time here. Muchísimas gracias, Jefferson. Gracias.